Tenemos aquí ya listo el dispositivo, una terminal Allen Braille, y le suministramos voltaje de 24. Y ahí, como ya está funcionando, modificaciones que se realizaron fue reparación preventivo y correctivo. Se cambiaron elementos en la parte electrónica. Entonces, ahí esperamos a que termine de cargar el sistema para hacer las otras pruebas. Listo, como vemos ahí ya cargó el programa. Entonces procedemos a hacer las pruebas de touch. Ahí ya está entrando a los diferentes opciones. Entonces está funcionando ya el teclado. Ya las pruebas que faltarían serían las que se harían allá en planta. Y listo, ya está disponible.